Para que sigas disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. En el parque educativo se desarrolló por parte de la unidad de víctimas en articulación de la administración municipal una jornada de entrega de 26 cartas cheques de indemnización a víctimas del conflicto armado. En las veredas El Guarango y las Colmenas La García se construyeron 250 metros lineales de placaboya. Este proyecto fue desarrollado por la Gobernación de Antioquia, ASO Comunal y la Administración Municipal. En el Teatro Real se llevó a cabo un encuentro informativo por parte de la Caja de Compensación Confama y la Alcaldía de la Unión con las familias que hacen parte del proyecto de vivienda El Edén. El Evangelio para este domingo 29 de octubre se ha tomado el libro de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. David Acevedo es un joven de la ciudad de Bogotá a quien la pasión por la música popular lo ha hecho incursionar en este género musical. ¿Por qué te alejas? Es el tema que promociona en el Oriente Antioqueño. Hortalizas San Miguel es un proyecto de productos alimenticios. Son algunas especies que se cultivan y procesan ellos mismos, dando la oportunidad a cerca de 40 personas a obtener un empleo digno. Weimar Ortega es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Bartolo, quien desde hace algún tiempo trabaja en conjunto con la comunidad para que esta zona rural tenga un avance representativo. La Vereda San Bartolo hace parte del municipio de Abejorral y con límites en el corregimiento de Mesopotamia, esa comunidad rural logró obtener un proyecto de luminarias LED, las que trabajan con energía solar. En el Centro Educativo Juguetones se realizó la tarde de integración familiar donde estudiantes, docentes y padres de familia demuestran su sentido de pertenencia colaborando con la institución. En compañía de Monseñor Fidel León Cadavid y algunos sacerdotes se celebró la Eucaristía con la cual se dio celebración a los 50 años de vida sacerdotal del padre Tulio Ruiz Rincón. A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta el mismo día, precisamente el 28 de octubre, porque según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos, a todas partes, a predicar la palabra de Dios. En el parque educativo se desarrolló por parte de la unidad de víctimas en articulación de la administración municipal una jornada de entrega de 26 cartas cheques de indemnización a víctimas del conflicto armado. 18 fueron entregadas a habitantes de la Unión y 8 del municipio de Abejorral. La indemnización administrativa es una medida de reparación integral que entrega al Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos, los cuales buscan ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto. Se realizó en el Parque Educativo del municipio de La Unión una nueva entrega de cartas cheques para personas víctimas del conflicto como indemnización del gobierno nacional. Es muy importante contarle a la comunidad pues, que este proceso se viene desarrollando en el país, pero en el municipio de La Unión hemos sido afortunados, diría yo, porque se han priorizado núcleos familiares, personas, familias, individuos que fueron víctimas del conflicto y que de alguna manera vienen recibiendo esta ayuda del gobierno nacional. Le manifestamos nosotros a las víctimas que el gobierno nacional con esto no está pagando nada, pero es una forma de resarcir en parte aquellas situaciones tan dolorosas que vieron las víctimas. Para el municipio es muy importante informarle a la comunidad y a todas las víctimas que el día de hoy se entregaron 26 cartas cheques, de ellas a 18 personas del municipio de La Unión y a 8 personas del municipio de Abejorral. Y dirán ustedes, ¿por qué personas del municipio de Abejorral? Porque realmente la movilización del personal de la unidad de víctimas hacia el municipio de Abejorral es más compleja que lograr que esas 8 personas vengan hasta el municipio de La Unión. El total de indemnización
para las personas del municipio de La Unión que se entregó hoy a las personas víctimas del conflicto asciende a la suma de 121.768.120 pesos. Yo creo que estas familias les va a ser de mucha utilidad estos recursos económicos, porque con ellos van a apalancar o proyectos de vida que ya tienen o pueden iniciar proyectos de vida para mejorar su calidad de vida hacia el futuro. Entonces es una grata noticia que podemos entregarle hoy a los habitantes de La Unión y especialmente a las víctimas. El gobierno nacional, a través de la unidad de víctimas, entrega hoy a personas del municipio de La Unión indemnizaciones por cerca de 122 millones de pesos. Hortaliza San Miguel es un proyecto de productos alimenticios. Son algunas especies que se cultivan y procesan por ellos mismos, dando la oportunidad a cerca de 40 personas a obtener un empleo digno. Esta empresa familiar nació hace aproximadamente 4 años con una idea de diversificar las tierras unitenses y de encontrar productos que no sean lo mismo de siempre como lo ha sido la papa. La empresa es Hortaliza San Miguel. La empresa es una empresa familiar que viene desde hace 4 años. Y generamos empleo aquí, llevamos como 42 personas a cargo en el cultivo. Aquí lo que se cultiva y lo que se hace el proceso es de la cebolla junca, calabacín amarillo, zucchini, repollo morado, cilantro, la misma papa y varios productos pues que se traen también de los vecinos. Aquí la idea principal es cambiarle el chita a la gente, porque aquí cuando nosotros llegamos hace 4 años, nosotros veíamos que la gente solamente cultivaba papa. Entonces, al ver que nosotros veníamos con otros productos, sabían que esta región es muy rica por su clima y por sus aguas, es muy rica para todos los cultivos pues, que nosotros tenemos, para todas las hortalizas. Aquí se prepara primero el terreno, que es, pues, como, y es algo parecido pues, a la papa, que se le organiza, pues se matamaleza pues, la hierba y se despuebla completamente y después empiezan a hacer los surcos. Los surcos de la papa son más pequeños. Los surcos de las hortalizas, al menos por ejemplo por los pepinos y los zucchini y los calabacín amarillo, son un poco más anchos y se sacan en un transcurso de 3 meses. Nosotros tenemos una bodega de transición. Los productos llegan a esa bodega de transición y ahí ya se terminan de arreglar para despacharlo, solamente despachamos para la costa. Entonces allá tenemos unas señoras que 2 veces a la semana van y nos colaboran, más o menos unas 23, 24 personas, y nosotros llegamos y organizamos el producto para que quede en bonito y se pueda distribuir ya entonces para la costa. Se transportan en un carro frío y llegan a ese sitio y allá ya lo reciben y ya lo distribuyen ellos mismos. No, hasta el momento es solamente la costa. Sí tenemos una visión como familia de seguir creciendo y seguir generando el empleo para la región. La cebolla y el zucchini son algunos de los productos que se cultivan por esta empresa y que luego pasan a una bodega de transición donde se seleccionan y se embalan para luego ser enviados a territorio costeño, su principal mercado. Sí, esto aquí es una bodega de transición. Aquí llegan todos los productos y se seleccionan y se encanastillan y luego se mandan a la costa. Aquí todo el personal son mujeres, la mayoría solamente vemos 2 hombres acá. Es el muchacho que está entrando la papa y el resto son señoras, la mayoría cabezas de hogar. En las veredas El Guarango y las colmenas La García se construyeron 250 metros lineales de placa huella. Este proyecto fue desarrollado por la Gobernación de Antioquia, Asocomunal y la Administración Municipal. Además, en la vía La Unión Vallejuelito Peñas se construyen otros 80 metros lineales de placa huella, obras de alto beneficio para la población rural. En el día de hoy nos encontramos acá en la vereda del Guarango, en una placa huella que se está realizando en convenio de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal y la Junta de Acción Comunal de la vereda. Y nosotros como parte de Asocomunal y de las juntas de acá, hemos estado trabajando en varios proyectos de la administración que se han venido realizando
como en acompañamiento de las juntas y para irle dando como un soporte y una capacidad de que ellos tomen como conciencia de sus facultades y de todas las ventajas que tienen, que las cosas cuando se hacen como en comunidad y con la junta se hacen mejor. Aquí se hicieron, por ejemplo, 30 metros más en todo lo que se logró acumular entre todos, se hicieron 30 metros más de placa huella, o se hace una obra transversal en los lugares, o se hace algo para la junta, para los niños. Entonces los recursos se quedan muy bien invertidos y se trabajan de la mejor manera posible, porque la idea es que las cosas rindan y que las juntas, nosotros como junta y las personas como miembros de la comunidad de la Junta de Acción Comunal se den cuenta que la junta tiene una razón social y una razón que es muy bonita por el territorio. Entonces cuando nos dan la oportunidad de nosotros mismos trabajar en nuestro territorio, uno ve que las cosas suman y que todos crecemos. Esto, por ejemplo, aquí son 250 metros. La idea es algún día y en tiempo de futuro lograr subir siquiera al Morro Peñas para que la conexión entre La Unión y Abejorral, esto que se volvió una vía tan transitada que ahora en febrero se le metió la maquinaria de renting, que también fue gobernación y alcaldía, que vino vibro, niveladora y las volquetas del municipio, la reto, se le echó material y la vía mejoró mucho, la vía mejoró en un 50% porque ella tiene demasiado material, entonces esa piedra suelta siempre es peligrosa y con la niveladora mejoró mucho y ya con estos temas van mejorando mucho más. Entonces los tiempos pasan de una hora, aquí se demora uno para llegar al pueblo, a 40 minutos, 45 minutos y en un futuro que nos demoremos 30, 25 minutos para, más que todo, para transitar entre Bola Roja, Las Colmenas, La Unión, que son 12, 14 kilómetros más o menos, y es una vía pues que es en los últimos tiempos y con el crecimiento de Abejorral y hacia las zonas de acá del Guarango, el turismo que se mueve aquí en Las Colmenas, los restaurantes y lo que se mueve hacia el tema de Abejorral y Salto del Buey, entonces nos hemos vuelto una zona de mucho tránsito y estas vías y todos estos temas en los que nos vinculamos tanto la gobernación, la alcaldía, las juntas y en veces el ministerio, que también en La Unión hemos tenido una experiencia bonita, que se ganaron las placaboyas del ministerio y con la comunidad también se logró hacer casi el doble de lo que había dado el ministerio. Entonces entre todos se suman esfuerzos para que las cosas se hagan bien hechas. Aquí en el Guarango, hombre, hay una experiencia muy bonita y muy bacana porque uno de los más abanderados con el tema han sido la comunidad. Esto acá, el convenio se trabaja como se trabaja con nosotros. La gobernación de Antioquia aporta el acero y el cemento, pues en una gran parte. Y ya la administración municipal aporta ya lo que es el material de playa, aporta lo que son ya los jornales pues de la gente, la mano de obra, lo que es el tema de la piedra que van los centros y demás, tablas, varillones, estacas, ya todo lo pone la alcaldía. Y aquí con la comunidad, aquí por ejemplo el proyecto era por 220 metros acá en el Guarango y el día de hoy que estamos, hoy con la ayuda de Dios terminamos y se deja culminado acá, vamos a realizar 250 metros, vamos a realizar 30 metros opcionales, pues 30 metros de más en aportes de la comunidad, la comunidad aporta jornales, pues trabajadores no... sí, que no son maestros de obra, sino que son, pues ellos vienen al jornal y aportaron, casi por fin que ahora aportó dos, tres jornales, aportaron y la gente, hermano, la idea era que casi diario viniera una persona de la vereda. Entonces ya en ese tema nos ayudaron mucho en la llenada de los bordos, que ya quedó la cuneta cerrada porque estos bordos de acá, si uno los deja así, el agua los va dañando y va causando como que el deterioro. Entonces, y la comunidad colaboró mucho en el tema de las vaciadas, que los pelados son activos y bacano el tema, hermano, porque cuando la comunidad se apodera de las cosas, entonces le ponen cuidado al cemento, que le ponen cuidado a la varilla, que pasó algo, que dejaron una herramienta, en el tema de la luz, la comunidad. Ha sido muy bacano porque, pues, gracias a Dios y con la ayuda de todos, de todas las personas que han hecho posible estos trabajos, se ha avanzado a muy buen paso, se han hecho las cosas de muy buena calidad porque se está echando, el concreto es muy bueno, el cemento Sargos, que es un cemento muy bueno y el material ha sido de excelente calidad y unos trabajadores en un buen ambiente laboral, eso ayuda a que las cosas marchen. Ya en la conformación de terreno, ya estamos casi ayer con la maquinaria de la administración y el vibro, se le echó un material y se hizo la compactación, ya está casi listo, pues ya, si Dios quiere, el día de mañana, hoy terminamos acá en el Guarango, ya para empezar con Vallejuelito
aprovechar y contarle a la gente que allá se va a realizar una placa huella de 80 metros en el sector donde, yendo de acá del Guarango hacia la Unión, la última subida que hay, donde hay una casita de segundo piso. Entonces, como solicitarle a la gente, aprovechar el medio para pedirles que nos colaboren, que la vía va a estar cerrada más o menos de 20 días a un mes, que es la ejecución, y después de que terminemos hay que dejar 21 días que frague el concreto para que él haga como su proceso y nos dé calidad para que la resistencia de las obras sean duraderas y queden los trabajos muy bien hechos, que es lo que buscamos. Weimar Ortega es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Bartolo, quien desde hace algún tiempo trabaja en conjunto con su comunidad para que esta zona rural tenga un avance representativo y que sus habitantes tengan una vereda asequible y con proyectos de beneficio para ellos. Hace 4 años nosotros llegamos a estas veredas San Bosco y San Bartolo, y hace 4 años no está de más decir que el abandono total, pues, de con respecto al municipio de Abejorral. Entonces entramos, fue primero que todo, es a unir al personal, o sea, al personal es a la comunidad en todos, para poder trabajar en un equipo, porque aquí no solamente es la Junta de Acción Comunal como tal, como su presidente o vicepresidente, secretaria y tesorera, sino es un conjunto de todas las personas. Nosotros aquí también tenemos unos sectores con unos comités de obras, los cuales los dividimos en 3 partes, y abarcamos todos los 5 kilómetros que hay desde el puente hasta la escuela. Se trabajó en primer lugar con la carretera y ahorita pues con la vereda, y esperamos seguir trabajando y tratar de buscar incentivos no solamente de la gobernación, sino que también estamos haciendo un llamado a las empresas privadas, que si de pronto ellos quieren ayudarnos si ustedes se fijan, las luminarias fueron pocas porque fue un incentivo de 15 millones de pesos. Entonces siempre quedaron a una distancia y para iluminar toda la carretera siempre se necesitan otra cantidad de luminarias. Cuando nosotros llegamos la población era más bien poca, ahora más o menos contamos con 250 familias desde el puente, como te digo, del buey, hasta más arriba de la escuela San Bartolo. En estos momentos, vos sabes que por el tema de la ley de garantías, hasta ahora todo está parado y estamos esperando pues la nueva elección de la gobernación. Esperemos pues que eso no se vaya a acabar, y seguir mirando en incentivos. Por ejemplo, en estos días estábamos mirando y ya pasamos la fase 1 con el proyecto de Invías, que es sobre el tema de placa huella. Pero también seguimos buscando y trabajando, no solamente, como te digo, con la gobernación, y nos trate de colaborar mucho más, porque no solamente es carretera y luminarias, también es la escuela, las familias, lo de las juntas del agua o poder tener un agua que le llegue a todos potable. Entonces esa es la visión que tenemos, de que esto sea mucho más vivible y más asequible a todos los habitantes de San Bosco y San Bartolo. El presidente de la vereda tiene como objetivo concientizar a su comunidad de trabajar en equipo para que su vereda crezca y se logre traer obras a esta zona, proyectos desde la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. Hasta ahora, como te digo, nosotros llegamos hace 4 años, más o menos, o sea que nos tocó la alcaldía que está ahora. Entonces, como te digo, ha sido una lucha. Entonces es como concientizar a las personas de que teníamos que trabajar en conjunto para realizar nosotros obras a este lugar. Por parte de la gobernación, como te digo, ojalá no se acaben los incentivos. Es muy bueno porque, por ejemplo, este incentivo no pasó por la alcaldía, sino que fue directamente con la gobernación y la Junta de Acción Comunal. Thank you.
En el Teatro Municipal se llevó a cabo un encuentro informativo por parte de la Caja de Compensación Confama y la Alcaldía de la Unión con las familias que hacen parte del proyecto de vivienda El Edén, donde se les anunció que hace un par de semanas inició la fase de construcción de la obra. Con el proyecto se van a edificar 3 torres de vivienda para 120 familias unitenses. Nosotros, dentro del acompañamiento que realizamos en Confama, hacemos unos espacios muy bonitos que llamamos conversaciones inspiradoras, donde revisamos con las familias cómo van esas metas de su cierre financiero para poder tener las llaves de su vivienda, y también vamos contando partes de avance de la obra. Hoy fue muy emotivo porque pudimos contar que ya se dio inicio a las obras, ya en sitio tenemos entonces cerramiento como tal del lote donde se va a construir el proyecto El Edén, ya tenemos un invernadero que esto nos va a ayudar a amortiguar un poco este tema de clima que sabemos que a veces cuando llueve también puede afectar, y ya se está como revisando como la topografía en sitio donde va a ir como las implantaciones de las torres. Hoy el proyecto El Edén está conformado por 3 torres, es un proyecto de 120 viviendas en el sector Rines, ya ustedes pues más o menos me siguen, que está ahí como cerquita hacia la salida del Sonsón. Es un proyecto para 120 familias, 120 viviendas. Hoy tenemos 84 familias pues que vienen trabajando frente a su cierre financiero, entonces, y tenemos otras que también vienen como detrás pues solicitando como citas, haciendo diagnósticos para poder ir analizando cómo está como toda esa carga financiera que ellos deben analizar como familias pues para que hagan parte del proyecto. Es importante resaltar que este es un proyecto del municipio de La Unión. Confama es un aliado como tal, ¿cierto? Entonces es importante que se debe cumplir ciertos requisitos. Uno, ser residentes del territorio. Por ser también familias residentes del territorio, el municipio como tal tiene un subsidio que está destinado para estas viviendas. Si soy afiliado a Confama, de acuerdo a mi categoría, a mi tarifa, también puedo acceder a diferentes subsidios, ¿cierto? Si en el momento hay algún tipo de subsidio más que esté, digamos, de orden de gobierno nacional, también desde Confama le deben hacer como el acompañamiento, pero lo que buscamos es que todos esos recursos en subsidios que hay en el momento, pues se pueda gestionar y se pueda hacer como todo el trabajo de la mano con las familias para que ellos lo puedan acceder. Pero por lo menos sabemos que hay subsidio municipal, caja de compensación, si estoy afiliado pues a Confama, pues a otra caja, en este caso Confama, que somos los que estamos aquí abanderando el proyecto, puede también ser parte de su cierre financiero. A mí me parece muy interesante porque es realmente lo que la gente espera ver, que sus ahorros y su inversión va a ser realidad. Yo le he hecho un seguimiento como al proyecto desde que lo lanzaron, e inclusive conversando con la alcaldía y con Confama, yo apadrino una familia que fue beneficiada en el proyecto y le he dado como seguridad a la familia mirando que el proceso es legal, que el proceso cumple con todas las condiciones. Y que los ahorros de estas personas iban a ser una realidad al sueño que ellos tienen. Yo veo que hay mucho entusiasmo y ahora más que ya muestran que hay una obra en proceso, eso afianza la confianza que ellos tienen sobre ese proceso. Bueno, no, la experiencia con este proyecto del Edén de Confama ha sido muy gratificante, nos hemos sentido muy acompañados durante todo el proceso, además que es un proceso pues de invertir los ahorros, el dinero, de tener también de cierta manera la inversión de la esperanza y la ilusión de tener una vivienda propia, entonces ha sido un proceso muy bonito y sobre todo con mucho acompañamiento de parte de la Caja de Compensación. Es una noticia muy, muy buena y muy esperada también, porque cuando nosotros empezamos pues con el proyecto y cómo dar las cuotas y demás, uno siempre se está preguntando, bueno, ¿cuándo va a haber un avance? ¿Cuándo va a iniciar? Y ver que ya se está iniciando con todas las obras, es como que se reafirma más la esperanza y la ilusión de que ya está iniciando todo este proyecto grandísimo de vivienda. Entonces, muy felices, muy emocionados, muy lindo ver cómo está empezando pues como todo este proyecto de vivienda. Claro, yo creo que el hecho de que el proyecto sea impulsado desde la administración municipal y desde la Caja de Compensación da mucha más seguridad, ¿cierto? Porque son entidades confiables, no es cualquier constructora privada o pues de este tipo que en cualquier momento podrían sufrir pérdidas o quebrarse, sino pues que el hecho de estar como estas dos entidades ahí como aliadas, pues sí, da mucha más tranquilidad y seguridad. Yo creo que eso también nos impulsó mucho a vincularnos a este proyecto porque sentíamos como esa tranquilidad de saber, bueno, por un lado está la administración municipal, por el otro está Confama, qué malo podría pasar, ¿no es cierto? Entonces sí genera mucha seguridad.
El Evangelio para este próximo domingo 29 de octubre está tomado del libro de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Del Evangelio según San Mateo. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La vereda San Bartolo hace parte del municipio de Abejorral y con límites del corregimiento de Mesopotamia. Esta comunidad rural logró obtener un proyecto de luminarias LED. Este es un logro que llega a San Bartolo gracias a la buena gestión de la acción comunal de esta vereda, con lo que también se busca cuidar y proteger el medio ambiente. Se vio la necesidad desde hace 4 años. Nosotros tratamos de agrupar toda la comunidad para que trabajamos en conjunto. Entonces se ha venido tratando de arreglar la carretera, y se vio la necesidad porque la carretera es muy oscura. Entonces nos ayudó mucho buscar en las páginas de la gobernación, porque es un proyecto de la gobernación, de unos incentivos que da la gobernación. Entonces nos postulamos a unas luminarias por la necesidad, pues, de que no solamente la carretera buena en buen estado, sino que también la visualización por tantas personas que transitan acá, no solamente en el día, sino también en la noche. Entonces nos ayudó y nos pensamos, pues, que es algo ecológico, que no necesita, porque él no necesita estar pegado de la energía, y que le aumente también el costo de los servicios públicos a la gente. Nosotros vimos, vimos la necesidad, pues, de las luminarias, y vimos que si se le subía el costo a las personas, iba a ser perjudicial, la gente no iba a trabajar con ese tema. Entonces pensamos mucho en la ecología, tanto en los palos que se iban a montar las luminarias, y ahora que es tanto en apogeo, pues, lo de la luz solar. Entonces vimos ese venir, porque nosotros somos pioneros en Antioquia de esta luminaria. Yo creo que es la única vereda que se ha postulado o ha pensado en los proyectos de luminarias con luz solar. 42, desde el puente hasta la escuela. Como te digo, la cantidad de personas que se han venido a vivir a la vereda San Bosco, San Bartolo. Entonces, como le digo, no transitan solamente de día, sino también de noche. Y la gente que madruga tanto a trabajar también sale más bien en la madrugada, que también usted sabe que es de noche. Las luminarias son solares, como te había dicho, son solares. Entonces ellas en el día se cargan y tipo antes de 6 de la tarde se empiezan a encender. Eso, la luz dura 12 horas iluminada, o sea que es en el transcurso de todo lo donde hay oscuridad. Y el mantenimiento por ahora es el cuidado. Es el cuidado de que de pronto no se vayan a parar algún pájaro o se vaya a montar de pronto la seguridad después de que se la vayan a robar. Pero de resto es más bien muy económico, muy ecológico. Vos sabes que no se pega de la luz, entonces al no pegarse de la luz, creo que estamos conservando el medio ambiente. En el Centro Educativo Juguetones se realizó la tarde de integración familiar, donde estudiantes, docentes y padres de familia demuestran su sentido de pertenencia colaborando con la institución. De esta tarde de integración salen algunos fondos que serán utilizados en el proyecto Recrearte. Desarrollamos en el Centro Educativo Juguetones la tarde de integración familiar, un espacio para compartir, brindar acompañamiento a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del proyecto Recrearte, un proyecto pedagógico que lideramos desde hace más de 20 años en el centro educativo y que busca el desarrollo de habilidades y competencias en los muchachos a través del trabajo en equipo, el liderazgo, la buena comunicación, y donde la familia también juega un papel muy importante.
recogemos entonces con la venta de unos bingos y a través de muchas personas y entidades que se vinculan con nosotros unos fondos que ayudan en el desarrollo de ese mismo proyecto Recrearte, es decir, en la compra del material, en la compra de algunos elementos que se regalan a los muchachos al final del proyecto. En la tarde de hoy nos acompañan las familias, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Centro Educativo Juguetones. Además del proyecto Recrearte, el centro educativo goza de buenas noticias ya que recibieron la licencia de construcción de la nueva sede que albergará a los estudiantes de grados de octavo y noveno. También cuentan con cupos disponibles para quienes quieran matricular sus hijos para el año lectivo 2024. Como parte del proyecto de Recrearte 2024, que en este año tiene como temática la Navidad, vamos a desarrollar varias actividades. Tiene que ver con juegos acuáticos, juegos por equipos, salidas, carreras de observación, entre otros, y que motivan, como les había mencionado, la participación, el liderazgo, la resolución de problemas, igualmente la capacidad para atender las distintas situaciones que los profes, desde unas acciones intencionadas, les favorecemos durante la planeación de las mismas. El Centro Educativo Juguetones este año 2023 lo cierra de la mejor manera. En primer lugar, con el recibimiento de la licencia para los grados de octavo y noveno. Igualmente, con la ampliación de la cobertura de nuestros estudiantes, tenemos entonces grandes solicitudes de cupo para todos los grados y por lo tanto eso nos llena de esperanza, de mayor motivación para seguir trabajando en pos de la educación del municipio de La Unión. Igualmente, con el proyecto de construir la ampliación de la secundaria, buscando más recursos y que a través de la gestión con la comunidad, de las alianzas estratégicas, podamos entonces seguir favoreciendo la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las familias que hacen parte de esta institución han sido fundamentales para lograr que los diferentes proyectos a ejecutarse se hagan realidad, lo que demuestran el trabajo en equipo entre los diferentes actores. Se ha participado en diferentes actividades de carácter local y departamental. Para el desarrollo de los proyectos, el Centro Educativo cuenta con la gran vinculación de nuestras familias. Ellos son la pieza fundamental en el marco de la corresponsabilidad de trabajar en equipos, tanto la institución como las familias, los estudiantes, de tal manera que podamos brindar una educación integral donde todos los actores estamos involucrados con favorecer el desarrollo de las habilidades, las competencias y asimismo la articulación de los distintos actores. Durante este año hemos participado en distintas actividades y eventos, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Dentro de ellos participamos con el video sobre gestión del riesgo, en el cual el Centro Educativo y los estudiantes obtuvieron el tercer lugar. Igualmente hemos participado en convocatorias con las Olimpiadas Ambientales con Cornare. Estamos participando también de alianzas con Indeportes para el favorecimiento entonces a través de unos videos sobre la ola del movimiento por su salud, muévase pues. Igualmente hacemos también parte de distintas iniciativas que en el municipio se lideran desde las entidades para favorecer a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En compañía de Monseñor Fidel León Cadavid y algunos sacerdotes, se celebró la Eucaristía con la cual se dio la celebración a los 50 años de vida sacerdotal del Padre Tulio Ruiz. Muchos de los sacerdotes que acompañaron al Padre Tulio coincidieron en labores en alguna de las comunidades religiosas que tiene la diócesis Sonsón Río Negro. Volver acá al pueblito donde estuve 3 años compartiendo con ustedes el Evangelio y mucha parte de amistad. También vine a acompañar al padre Tulito Ruiz, 50 años de vida sacerdotal, que eso no se celebra cada rato. Yo creo que una bendición de Dios muy grande poder llegar a los 50 años y sobre todo que con esta virtud del padre Tulito, con esa humildad, con esa dulzura, con esa entrega y con esa calma para recibir, escuchar a la gente. Una virtud muy grande. Yo estuve 3 años con él trabajando acá, de verdad que fue un gran amigo y de él aprendí mucho, de estar siempre dispuesto para servir y para ayudar a las gentes. Sí, al padre Tulito le un saludo muy grande, me alegra celebrar con él estos 50 años, de verdad que ha sido un gran amigo. Y acá, pues, en la Unión, lo han querido mucho porque, de verdad, pues, aquí dice, mayoría de su sacerdocio lo estuvo con su gente, atendiendo a los niños, a los jóvenes, a las familias, muy grande.
que el Señor lo siga bendiciendo a él y que lo siga ayudando en sus dificultades. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con el padre Tulito, la verdad que nos sorprende y se convierte para nuestra vida personal en un testimonio, un hombre muy cercano, trabajador, fraterno, pero sobre todo un hombre de Dios. Por ende, trabajar con él como sacerdote para mí ha sido una de las mejores experiencias, una persona digna de imitar y una persona a la cual respeto demasiado. Por último, padre, un mensaje personal para el padre, porque él va a ver este video, para el padre Tulito, ¿qué él crece? Para el padre Tulito, no, simplemente invitarle que siga adelante con la bondad de su corazón, siendo conscientes de que el mundo necesita de sacerdotes santos como lo es él, que sea el Señor quien le conceda muchísimos años más de vida, de ministerio, de testimonio y de servicio a Dios y a la iglesia, y que así como el Señor le concede llegar a estas bodas de oro, le conceda muchísimos años más, sobre todo en salud física, pero también espiritual. Padre, ¿me repite el nombre y apellido? Padre Norley de Jesús Gallego Tavares. Padre, ¿me lo puedo tomar una botica aquí para el recuerdo? Sí, claro. El padre Tulio, que fue párroco de Mesopotamia, donde yo actualmente estoy trabajando como párroco, le ha dejado a la comunidad de Mesopotamia todo un legado de amor a Dios, todo un legado de trabajo en equipo y de trabajo de conjunto. Entonces, por eso, el mensaje que yo le quiero dar al padre Tulio es un mensaje de felicitación, de admiración y de cariño de parte de la comunidad de Mesopotamia y de este servidor. Estamos celebrando los 50 años del padre Tulio, celebrando un poco anticipado, ya que el 28 es el día propio, pero lo quisimos realizar en este día por la facilidad de la presencia del obispo. De verdad que mirar al padre Tulio para nosotros es una gran felicidad. Yo lo puedo decir porque con él siempre estuve muy unido. Fue mi formador en el seminario, luego nos encontramos en Abejorral, luego nos encontramos en el Carmen y ahora nos encontramos en la Unión. De verdad que he aprendido mucho de él. Celebrar entonces 50 años del padre Tulio en nuestra parroquia es al hacer un reconocimiento a esta labor espiritual y pastoral que ha realizado no solo en la Unión, sino también en otros municipios. Dar gracias a Dios porque es la iglesia la que se beneficia a través de estos hombres que se entregaron totalmente al amor a unas comunidades. Por eso que Dios sea el que siga derramando bendiciones y lo siga conservando en esa felicidad y en ese gozo que nos transmite a través de su humildad. Que sea el Señor pues que bendiga y acompañe, y muy felices de poder hacer sentir bien a nuestro padre Tulito. El padre Tulio siempre se ha distinguido por ser un hombre ejemplar en medio de nuestra comunidad, entregado totalmente a la iglesia y a sus fieles, un ser humano con grandes capacidades intelectuales que durante su ministerio puso al servicio siendo formador de varios seminarios, apoyando la formación de los futuros sacerdotes. Además, es un gran maestro musical y con grandes dotes en la interpretación de instrumentos. Es un hombre de testimonio, gozo, alegría y amor por su ministerio. Un sacerdote amante de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la confesión, dispuesto siempre a la escucha y al diálogo en medio de sus años. Son 50 años que nos proporciona el Señor para vivir una historia nueva en la familia, que son promotores del amor de Dios, y sobre todo bendecir al Señor y esta acción de gracias para Él y para toda la familia de la Unión, que sea para mayor honra y gloria de Dios nuestro Padre. La vida sacerdotal tiene tintes muy hermosos, como también momentos difíciles. Por eso mamá Margarita, la madre de Don Bosco, cuando él se ordenó, le dijo ella a su hijito recién ordenado: hijito, ya eres sacerdote, recuerda que ser sacerdote es empezar a sufrir. Realmente, como decía ahorita en la iglesia, yo no he sufrido en mi sacerdocio, yo creo que me toque sufrir más, pero no he sufrido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para mí el gozo de ser sacerdote es la felicidad para mi vida y para toda mi familia. Cuando celebro la misa, que tomo el cáliz y el pan para consagrarlos, me siento más sacerdote todavía, e imitando a Cristo, que fue sacerdote sumo y eterno,
hijo del Padre Celestial, y así voy concretando en mi vida los favores que Dios me ha proporcionado a través de un mundo nuevo para mi vida como hijo de Dios. Ve, hay varios aspectos de mi vida en esa partecita sacerdotal. Allí había un sacerdote, Gilberto Cardona. Me tocó bautizarlo en esta iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Me tocó ser el padrino de su ordenación sacerdotal. Me tocó darle clases en el seminario. Y me tocó vivir siempre dándole gloria a Dios a través de este querido sacerdote. Ahí había también otro sacerdote, el padre Nelson, que realmente con su testimonio y como profesor del seminario ha hecho mucho bien. Me tocó como abrirle el seminario para recibirlo allá en Nuestra Señora de Marinilla. También había varios sacerdotes que me tocó darles clases, y todo esto es para darle gloria a Dios y para revivir en la fe y así darle sentido a mi vida espiritual. La vida del sacerdote es muy linda cuando uno se siente acompañado por los mismos, porque ya me tocó trabajar con muchos de ellos en diferentes parroquias y hoy vinieron a acompañarme, cosa que yo les agradezco enormemente. Y no solamente es estar hasta el último día en este mundo, sino para siempre, porque en el cielo también seguiré siendo sacerdote y seguiré orando por las almas. Por eso alzaré la copa del amor de Dios para vivir la gloria del Altísimo a través de estos momentos tan lindos que me proporciona el Señor, con tanta gente conocida que me acompañó y que me siguen acompañando, porque la vida del sacerdote no se acaba, siempre será eterna. Bueno, más que todo, ofrecerles mi testimonio y mi gratitud enorme, porque la obra de Dios se va perfeccionando en una forma importante para mi vida, y porque Dios me ha puesto en este mundo para ser ministro de Dios. Por eso el sacerdote es un hombre elegido por Dios, y dice el Concilio Vaticano II, el sacerdote es un hombre sacado entre los hombres para servirle a los hombres. Y yo le aumento un poquitico: el sacerdote es un hombre pecador, sacado entre los pecadores para servirle a los pecadores. Dios es maravilloso con nosotros y nos muestra el camino de la fidelidad para que después alcancemos la felicidad. Y esa felicidad total está definitivamente en la Jerusalén celestial, en ese cielo de perfección y de vida que nos va regalando el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, esta semana nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de San Judas Tadeo y San Simón Apóstoles. San Judas Tadeo ha sido uno de los más populares debido a los numerosos favores celestiales que concede a sus devotos que le rezan con mucha fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión la ayuda de Dios, especialmente aquellos que están desempleados o los que no tienen casa. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor Jesús le encomendó que cuando deseara concebir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. Simón significa Dios ha oído mi súplica. A San Simón y San Judas Tadeo se le celebra la fiesta en un mismo día, ya que según nuestra antigua tradición, los dos iban yendo juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte de sus 12 apóstoles. Ambos recorrieron los caminos de Israel y de otros países predicando el reino de Dios, curando enfermos, sacando demonios y resucitando muertos, y dando gratis lo que habían recibido gratis del Señor Jesús. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Judea y Galilea. Y además
escucharon los sermones de Jesús muchas veces. También lo vieron ya resucitado y hablaron con él después de su santa muerte y resurrección. Y también presenciaron su gloriosa asunción al cielo. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, ya que fue este quien entregó a Jesús. En la noche de la última cena, Judas Tadeo le preguntó a Jesús: ¿por qué revelas tus secretos a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió que esto se debía a que ellos lo amaban a él y cumplían sus mandatos, y que a quien lo ama y obedece bien al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarán y harán habitación en su alma. San Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. En esta carta ataca a los gnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, o son como árboles sin fruto, o son como las olas con solo espuma. Y aquellos que se dedican a los pecados de impureza o inmoralidades, o quienes hagan actos contrarios a la naturaleza, estos sufrirán la pena del fuego eterno. También nos aconseja que no seamos como aquellos que murmuran y que viven según sus pasiones y emplean palabras indebidas. Bueno, y ya Judas, terminando su carta, nos deja esta hermosa oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecado, sin mancha en el alma y con gran alegría. Se dice, según la tradición, que a San Simón lo mataron aserrándolo por la mitad, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. Por esta razón, a San Simón lo vemos en algunos recuadros con una sierra en la mano, y a San Judas Tadeo lo vemos también con un hacha en sus manos. Entonces, pues, pidámosles hoy a estos dos santos, San Judas Tadeo y San Simón, que nos concedan la gracia de dedicar también parte de nuestra vida, de nuestras cualidades y de nuestro esfuerzo a hacer conocer más a Jesús, a amarle más, y así como ellos, alcanzar un puesto junto a él en el cielo. Santos Judas Tadeo y Simón Apóstol, rueguen por nosotros. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. David Acevedo es un joven de la ciudad de Bogotá a quien la pasión por la música popular lo ha hecho incursionar en este género musical. ¿Por qué te alejas? Es un tema de su propia autoría, el cual compuso junto a su hermana. Esta pegajosa canción es la que David vino a promocionar por el oriente antioqueño, y muy pronto conoceremos otro importante tema de su propia autoría. Bueno, yo soy de la ciudad de Bogotá, tengo 19 años y desde muy pequeñito me ha apasionado la música popular. Entonces ya, gracias a Dios, este año formalmente, de la mano de Ángel Reyes Producciones, iniciamos nuestra carrera de manera formal. Bueno, desde muy pequeño con mi hermana, siempre, desde la familia, principalmente era para todo la música popular. Entonces, entenderla y ver que es algo que pasa en la vida real, vivencias de las personas, me hizo apasionarla mucho más, porque la música popular tiene algo, y es que te deja llegar al corazón de las personas en solo 3 minutos de canción. Bueno, ahorita ya lancé hace 2 meses el tema ¿Por qué te alejas?, que ya se encuentra disponible en las redes sociales, con video oficial también. Y ya próximamente estamos trabajando, porque el 2 de noviembre del presente año sale nuestro próximo tema titulado Ron y Tequila. Bueno, ¿Por qué te alejas? Es un tema que tuve la oportunidad de componer en compañía de mi hermana Erika Acevedo, en donde quisimos narrar una experiencia de personas allegadas, pero también quisimos decirle a la gente que hay que dejar el orgullo atrás y también hay que mirar lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho como persona, para poder volver y retomar una relación, y lo más importante, que es reconstruirla. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué recuerdas que era tu fantasía y ahora temes que te enrede y que te vuelva a lastimar? Y estoy seguro que si vuelvo a besarte ya no habrá ningún desaire que fulmine la razón para volver con nuestro amor. Y también se vale llorar, Acevedo, gózalo sin miedo. Pues claro que me estás mintiendo, me dices
dices vete, pero en todo estoy presente. Yo sé que terminé la confianza. La música popular es mi pasión. Escuchar una trompeta, un grupo popular, un mariachi, eso para mí me llena de energía. Bueno, mira que la música popular es algo que tiene especial. Y es que la música popular llega a cualquier parte del mundo, a cualquier corazón, porque todos estamos rodeados de amor, de relaciones sentimentales. Entonces nos hemos dado cuenta también que ahí es donde se transmiten las vivencias. Y por eso, más allá de también solamente un género musical, es narrar nuestra historia de vida y que también nos permite hablar de dónde venimos y quiénes somos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de cantar en privados, de manera independiente, no he podido todavía compartir tarima, pero ya tengo un show montado con una agrupación de 12 músicos, las cuales tenemos un show preparado divino. Es un show que va con toda la energía y con mucho cariño para las próximas presentaciones. Yo, al momento, completo con covers, música de Vicente Fernández, de Darío Gómez, de Cristian Nodal, Jason Jiménez, y ya próximamente, como te comentaba, ya estamos planeando el 2 de noviembre nuestro próximo sencillo musical inédito, Ron y Tequila. Mi meta es poder llenar estadios, poder llenar plazas, ferias, poder cantar junto a grandes músicos como siempre han sido Jason Jiménez, exponentes Pipe Bueno, que siempre he admirado mucho. Entonces eso es un sueño mío y poder también seguir transmitiendo, porque más allá de solo cantar es que la gente lo reciba uno con cariño y poderles transmitir el sentimiento con el que se escribió la canción. En Instagram como David Raya el Piso Acevedo B, en Facebook como David Acevedo Music y en YouTube como David Acevedo. Bueno, Ron y Tequila es un tema que sale de la mano de Ángel Reyes Producciones y dice así: hoy quiero beber ron y tequila para olvidar la despedida que dañó mi corazón. Dicen que los hombres son ingratos y las mujeres no lloran, pero se volteó la torta, pero hay heridas que no sanan con tequila, y ese día tus amigas se ofrecían. Hola a todos, yo soy David Acevedo y quiero invitar a toda la gente del Oriente Antioqueño a escuchar mi música, ¿Por qué te alejas?, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que recuerda, ¡gózalo sin miedo! A besarte ya no habrá ningún desaire que fulmine la razón para volver con nuestro amor.